Hola a todos, bienvenidos un día más a un vídeo del canal de la Alianza Starbar. Yo soy Lobo y como bien dice el título, hoy traemos a Mr. Fantástico. Ya hemos visto en el sneak peek de hoy que venía la versión hija de puta de Mr. Fantástico, la versión villana. ¿De acuerdo? Yo la verdad es que no conocía esa faceta, sinceramente. Bueno, yo ya es que la verdad es que también por cuestiones de edad, yo ya no estoy con los cómics como cuando era más jovencito, evidentemente. Entonces, pues bueno, yo llegué hasta cierto punto y luego han ido saliendo cosas nuevas que yo sinceramente desconozco, ¿de acuerdo? Así que tampoco voy a hablaros mucho del tema del cómic ni del personaje porque realmente no estoy familiarizado para nada con esa versión de Reed Richards, ¿de acuerdo? O Mr. Fantástico. Bueno, pues aquí tenemos al personaje. Él es un personaje que, bueno, salió hace ya algún tiempo. Iba pelado, iba con este uniforme. Sinceramente, el personaje, pues tampoco sin pena ni gloria. Y después le sacaron este de Future Foundation, que sinceramente, bueno, al personaje lo pusieron en un buen nivel. De acuerdo, lo pusieron en un buen nivel, pero todavía seguía sin llamarme la atención. Estuvo en un, hubo, tuvo una temporada en AVX que se le estuvo utilizando, pero luego enseguida ya quedó relegado. No sé si fue Namor el que lo sustituyó, ahora mismo no me acuerdo, sinceramente. Sí, me parece que fue Namor el que lo sustituyó hace ya 1000 años de aquella. Ya disculpad la memoria, pero a veces me patina. Y bueno, tuvo su momento el tema de AVX, pero luego ya enseguida apareció Namor y le levantó la pata, le echó la meada y le dijo: aparta de aquí, viejales, que acabo de llegar yo. Y sinceramente, yo lo subí a T3, pero realmente el personaje, bueno, le falta un toque, aunque no funciona nada mal. Pero bueno, voy a poneros un par de vídeos en una fase, tampoco no es una fase muy alta, es una fase número 5. Tanto de Jefe Null como de Jefe Mephisto. Evidentemente, vais a ver, lo voy a potenciar con Valkyria y con Cresten. Ya sé que él tiene su propia potenciación porque tiene un 65 y Cresten solo le da un 60, pero bueno, he querido hacerla así porque digo, no voy a ponerle a Reed Richards, a Valkyria y luego también a Mística, porque ya sería demasiada potenciación. Así que solo he querido utilizar dos potenciadores como uso normalmente con los personajes cuando luchan contra Jefe Null o contra Jefe Mephisto, ¿de acuerdo? Lo primero que vamos a hacer es ver cómo está equipado el personaje. Aquí vemos que tiene 40.000 puntos de vida, de ataque, perdón. Aquí tenemos sus estadísticas: velocidad de ataque a full, la probabilidad de crítico, el daño crítico, la ignora defensa, la esquiva y la recarga. Está todo a full, ¿de acuerdo? Está todo a full equip. Perdón. Aquí tenemos su equipación al 25, no lleva ninguna bendición de Odín. Aquí tenemos todas sus habilidades al 6. Tenemos aquí mejora de tipo combate, está en el puesto número 4. Vamos a ver si llega al número 5, ya que estamos. Bah, pues otra mierda que te comes. Un momento, fuera de aquí. ¿Y qué más tenemos por aquí? Bonificación de conjunto, fuerza del Hulk cabreado, con un 32% de aumento en todos los ataques. Lleva un CTP de ira, que es lo que le puse desde un principio. CTP de ira. ¿De acuerdo? Y vamos a ver, un uniforme lo tenemos en mítico, ¿de acuerdo? Pues sin más, vamos a ver qué tal funciona el personaje frente a Mephisto y frente a Jefe Null. Vamos a ver qué tal funciona el personaje. Así que os dejo con los vídeos y después vendremos con el veredicto, ¿de acuerdo? Pues sin más, vamos a ver los vídeos.
Bueno, pues ya habéis visto al personaje, no ha hecho mal daño, sinceramente. Evidentemente también va con un CTP de ira. ¿Qué es lo que le encuentro a faltar aquí al personaje? Aquí lo que yo no le. Quizás también pueda ser que no estoy utilizando la rotación correcta, ¿de acuerdo? Yo la rotación que utilizo es darle a la habilidad número 3 que tiene acumulación del daño, ¿de acuerdo? Después utilizo la número 4, que la número 4 hay que dejarla un segundo. En el momento en que salta en el cielo ya se activa el buff del 15% de todos los ataques y todas las defensas, que esto lo veo bastante pobre, el 15%, porque normalmente casi todos los personajes tienen un 30 o un 35% de aumento, este solo lleva un 15%. Y luego le doy aquí a la número 5, que tiene ignora esquiva con un 40%, reduce la velocidad y tiene un 60% de perforación de barrera, escudo, pa, 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 pa. A ver, en tema de estadísticas, aquí, bueno, tiene la acumulación, que la acumulación, pues sí, es está muy bien. Pero luego el resto de habilidades, ya os digo que tampoco tiene nada remarcable. Yo creo que le faltaba un toque, le faltaba. ¿Cómo se llama esto? Le faltaba un toque para en las habilidades para que hiciera más daño. Hoy por hoy ya estáis viendo los personajes, que salen unos personajes con unas estadísticas en sus habilidades que dices, madre mía, están muy rotos. Y bueno, este pues sinceramente, para mi gusto y para mi opinión personal, le falta un toque en ese tema de habilidades. Pero también hay que tener en cuenta que este personaje salió ya hace tiempo. Los personajes que salieron hace tiempo no es lo mismo que los últimos que están sacando, porque últimamente están sacando unos personajazos que se te va la castaña. Solo hay que ver Sentry, solo hay que ver Null, solo hay que ver, coño, los Defenders. Es que están sacando unos personajes con unas estadísticas y con unas pasivas brutales. Entonces, pues claro, este en comparación con lo último que están sacando, pues la verdad es que es un puñetero mojón. Lo que sí que hay que tener muy claro es que tiene un T3 que es la hostia en vinagre. Eso sí. Porque, por ejemplo, el resto de habilidades, cuando las usas, no hacen mucho daño. El daño que hacen es, no es muy, no es un daño muy que digas, ¡oh, qué daño más! No, es un daño normalón. Pero ya habéis visto que cuando el cabrón utiliza el T3, le pega unos aventones de bajada de vida a los jefes, brutal. Y eso que estos, bueno, aquí no podemos utilizar como, por ejemplo, a White Fox, que esto nos iría de puta madre porque este también tiene liderazgo. Contra esos jefes no podemos utilizarlo, pero sinceramente el personaje, lo que es el T3 hace un daño guapísimo. Aquí tenemos su T3, reduce todas las velocidades, aturdimiento, penetración de defensa un 20%, ignora esquiva un 80%, esto para jefe null nos viene cojonudo, 80% probabilidad de perforar, invencible, elimina todas las mermas, aumento de todos los ataques y defensas en un 45%, todas las velocidades un 5%, aumenta el 10% del daño auténtico infligido. Bueno, este ya estáis viendo que este T3 es cojonudo, o sea, todo lo que le falta a sus habilidades lo tiene todo metido en el T3. Entonces, ¿qué pasa? Que el personaje, pues bueno, sí, no hace muy buen daño, pero porque está ahí ese T3. Ya os habéis dado cuenta que mientras cargo el T3, el resto de habilidades, pues sinceramente no es que haga mucho daño. No le pega unas buenas bajadas de vida. Pero cuando utilizamos el T3, ya habéis visto que empieza aquello y empiezan a bajar de una manera brutal. Entonces, ¿qué puede ocurrir con este personaje? Pues puede ocurrir que este personaje, cuando le sacan el uniforme a este villano, puede ser que sea algo serio. Puede ser. Porque si el T3 que tiene ahora mismo, que es un T3 muy bueno, porque es un T3, tiene una esa habilidad número T3, tiene un daño excepcional, tiene un muy buen daño. Si luego le ponemos aquí en las otras habilidades, le aumentamos, pues yo qué sé, por ejemplo, esta 4, que en vez de que te ponga todos los ataques un 15, que te ponga un 35, un 40. Y aquí en el 5, pues que te ponga, yo qué sé, una reducción de defensas. Cualquier cosa de estas, que le metan una reducción de defensas. O alguna cosa de estas que seguramente se lo pondrán, este personaje se va a disparar. Se va a disparar porque ya su T3 es muy bueno. Aquí lo que le fallan, lo que le falta, lo que le petardea, son sus habilidades. Es como, por ejemplo, ahora voy a deciros, por ejemplo, el primer sneak peek que ha salido, que por lo cual me alegro mucho, va a ser ni más ni menos que. Bueno, este fue mi segundo T3. Sinceramente, le tengo bastante cariño al personaje, pero la verdad es que es una puta mierda, las cosas como son.
Y es ni más que menos Iron Man, que le van a hacer justicia por fin. Esperemos que le hagan justicia, porque es que si no va a ser para cagarse. Este personaje, pues tiene habilidades que no están mal, ¿de acuerdo? Pero tiene un T3 de mierda, sinceramente. Este, a ver, pues tiene unas habilidades. Aquí aumenta el daño infligido a la facción supervillana un 30%. Reducción de defensas. Lo que pasa es que están muy bajas. Es un 10% acumulable hasta un 30%. Aquí, si le hubieran puesto un acumulable hasta un 60%, pues aún te diría. Pero lo tenía muy bajo. Bueno, tiene habilidades que, bueno, este sí que tiene reducción de defensas y todo este rollo. Se acumula hasta el 10% del 300 de daño adicional. Bueno, tiene cosas interesantes, más que por ejemplo que Mr. Fantástico, pero tiene un T3 que es una puta mierda pinchada en un palo. Penetración de defensa un 30, 80% por perforar, aumento el daño en el 80% en un ataque, invencible 5 segundos. También hay que tener en cuenta que, bueno, este fuera de los primeros T3 que sacaron. Sinceramente, el T3 de este personaje es una puta mierda, pero lo puedo decir más alto, pero no más claro. Es muy mala esa T3. A diferencia de, por ejemplo, Mr. Fantástico, que tiene un T3 excepcional, pues, ¿cómo se llama este? Iron Man, pues, sinceramente, no lo tiene. Por eso digo que este personaje, para mí, yo creo, así como con Iron Man tengo mis dudas. Con este sé que va a romper la pana, lo sé que lo va a romper. Y dices tú, ¿por qué lo sabes? ¿Por qué? Porque el personaje ya de por sí, los problemas que normalmente es como, por ejemplo, Thor. El T3, también el que tenía su T3 de antes, era una puta mierda. Entonces ahí no, es que hacían más daño a sus habilidades que el propio T3, algo que no tenía ningún sentido. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que si este personaje lo único que le fallan es que tiene las habilidades, no tienen cosas importantes porque es un personaje antiguo, pero tiene un T3 excepcional, ¿qué ocurre? Pues que a la que le saquen este nuevo uniforme, con que le pongan las mismas cosas que ponen en los personajes que salen hoy en día, unido al T3 este poderoso que tiene, bueno, va a ser la bomba. Este ya sé que va a ser bueno, sí o sí, por cojones va a ser bueno. Por lo que os estoy diciendo. A diferencia de Iron Man. ¿Por qué con Iron Man no las tengo todas conmigo? Porque ya le han metido un montón de uniformes y han seguido dejando el T3 de mierda, con lo cual no va a destacar nunca, porque va a seguir teniendo esa mierda de T3. Pero si lo cambiaran ese T3 y le metieran más cosas, pues entonces el personaje podría estar muy potente también. Pero como no confío en el Nable porque ya le ha metido un montón de trajes y lo ha seguido dejando mojón, al igual que por ejemplo ha pasado con el caso de Wolverine, no me fío del todo. Ahí no las tengo todas conmigo. Ojalá, ojalá que le hagan la justicia que se merece el personaje. Pero no las tengo todas conmigo en cuestiones de Iron Man por el T3. Perdón. Sin embargo, este de aquí, sí o sí. Ya os digo que va a ser un personaje muy bueno. Cuando le pongan el nuevo uniforme, va a ser muy bueno. Lo único que cambiará ya no será héroe y será villano. Pero va a ser un personaje que va a hacer un muy buen daño. Veremos si no le pasa la mano a Apocalipsis. Ojito, ojito, que lo mismo se ventila Apocalipsis. No lo sé todavía. Además, todavía no voy a deciros, va a superar Apocalipsis. Yo creo que si es como yo digo, que le van a poner unas buenas habilidades, unas buenas estadísticas en sus habilidades y el T3 lo dejan tal y como está, bueno, va a estar rotísimo, porque ya habéis visto que el T3 en cuestiones de bajadas de vida es brutal. Es que les baja las barras de vida, pero brutal. El único problema, pues que es un T3, pues que tarda un poco en cargarse, las cosas como son, y que tenemos que, digamos que, basarnos, no, nuestro, digamos que nuestro toque es con el T3. Con eso es con lo que realmente le vamos a hacer las bajadas de vida. Entonces, claro, dependemos demasiado de ese T3. Tarda también un poquito en cargarse y eso quieras que no, pues si el T3 se cargara rápido, ¡buah! Estaríamos pegándole bajones de vida, pero brutales. Y si tuviera un acompañamiento en las estadísticas de las habilidades, pues estaría todo de puta madre. Pero, como no es el caso. Pero vuelvo a repetir que tengo muchas, muchas, muchas expectativas fijadas en él con el nuevo uniforme.
Porque ya os digo que si lo ponen, con que le pongan un poquito de lo que están poniendo los últimos personajes que están saliendo ahora, más el T3, que el T3 ya está niquelado, eso no hay que ni que tocarlo. Eso es muy fácil, es fácil cambiar las estadísticas, o sea, las habilidades estadísticas de las habilidades, es muy fácil cambiarlo cuando te ponen un nuevo uniforme, sobre todo ahora de los nuevos. Este estamos hablando que es un personaje que ya tiene su tiempo en el juego. Sin embargo, Iron Man necesita sí o sí que le cambien el T3. Es más difícil que te puedan cambiar el T3 que no las estadísticas de las habilidades cuando te ponen un nuevo uniforme a un personaje antiguo. ¿De acuerdo? Por eso vuelvo a repetir que tengo más confianza en que este va a ser un pepino de personaje que no Iron Man. ¿De acuerdo? Hasta que no le cambien a Iron Man ese T3 de mierda, no va a mejorar por mucho que le pongan habilidades buenas. ¿De acuerdo? Pues nada, chicos, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Cualquier duda o cualquier consulta que tengáis, ya sabéis, me lo dejáis abajo en comentarios e intento resolver vuestras dudas lo antes posible. Yo soy Lobo, me despido, nos vemos en un próximo vídeo.